¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. En esta ocasión tenemos el agrado de presentarles esta Jeep Compass, la versión Latitude año 2018. Esta camioneta ya es fabricada en México, ya está en este tiempo comandado por Fiat, que ya había asociado con Chrysler, Jeep, que no olvidemos que son socios. Quisiéramos más bien decir que Fiat es dueño de Chrysler, que lo compra y hace muy buena colaboración, hace una mancuerna bastante, bastante buena con Chrysler, que lejos de que mucha gente dijera, bueno, es una locura esta fusión, llega a ser bastante beneficiosa para la marca Fiat e introducir sus productos al mercado americano. Le ayudó bastante, además de que, como dato cultural, toda la parte de refacciones y accesorios de tanto de Fiat como Chrysler y todo este grupo que ahora lo conforma Stellantis, pues se ha basado en la plataforma de Mopar y le ha ayudado bastante. Bueno, eso fue un breviario cultural. Esta Jeep Compass, pues bueno, ya es la nueva línea. Es fabricada en México, como les comentaba hace un momento. Tiene un motor 2.4 litros de 16 válvulas con el sistema Multi-Air. Que este sistema, bueno, no es más que un sistema de apertura de válvula variable controlado electrohidráulicamente, que en su principio fue desarrollado por Magneti Marelli, que es como Bosch o para los alemanes, que es propiedad del grupo Fiat, y lo que hace es que optimiza la apertura del aire de acuerdo a lo como lo requiere el motor para tener una mejor combustión y obviamente ahorro de combustible y mejor prestación en el motor. Eso es lo que hace el sistema Multi-Air. Este motor es de 180 caballos a 6250 revoluciones, 175 libras-pie de torque, lo cual se me hace bastante bueno, muy buen torque que trae este motor. Una dirección electroasistida, la suspensión delantera y trasera es MacPherson, transmisión automática de 6 velocidades con AutoStick, que es una caja muy conocida por la marca. Trae también tracción es delantera, ya es conocido esto, la tracción delantera. Y el alto de la camioneta es 1,635 metros. Ancho trae 1,819 metros y de largo, pues realmente no es muy larga, aunque se ve larga la camioneta, son 4,391 metros. Ya trae incorporado el sistema Start-Stop, la asistencia de arranque en pendientes, la asistencia del frenado ABS, discos ventilados adelante, traseros son sólidos, la asistencia de frenado en lluvia, distribución electrónica de frenado, bolsas de aire delanteras, multietapa, frontales, trae para las rodillas del conductor, cortina delanteras y traseras, laterales delanteras, cabeceras delanteras activas, control de crucero, control de tracción y estabilidad y monitoreo de la presión de los neumáticos. Es lo que trae esta camioneta. Vamos a verla en su interior. A mí se me hace una muy buena propuesta. Este vehículo trae ya sus faros de niebla, sus rines de aleación, lo que se me hace bastante bien. RIN 17, que ahora con estas lluvias que nos han tocado, bueno, creo que en los encharcamientos y terrenos difíciles, creo que una camioneta siempre ayuda bastante. Esta combinación de las puertas que hace Jeep, Chrysler para ser más exactos, que es como parte del mismo consorcio, pues es bastante exquisito en todos sus acabados. He de reconocer que siempre tiene muy buen nivel de acabado los vehículos tanto de Jeep con parte del grupo Chrysler y bueno, del Stellantis, ¿no? Que es ahora, hoy en día, pero sí conservan su independencia. Vean ustedes los controles de audio en el volante, bastante útiles. La bolsa de aire frontal que trae ahí, trae el control de velocidad crucero, estos insertos de piel sintética que trae en los asientos, y a mí se me hace muy cómodo con la tela en la parte central para no sudar en la parte de las piernas o el respaldo. Es muy cómodo y demasiado, demasiado bonita la combinación con estos pentágonos que trae ahí, muy bonitos. Aquí ya trae el control del freno de mano electrónico, ahí tiene también el start stop para prenderlo y apagarlo, el control de tracción que se puede activar, desactivar. Vemos ahí el aire acondicionado, su entrada USB, la 3.5 de audio también, el sensor de aparcamiento que es bastante útil, ya trae el sistema multimedia para conectar el teléfono y algunas otras cuestiones, por ahí trae también el navegador. El kilometraje de la camioneta pues creo que está bastante sano, vamos a verlo ahorita con
Lalo, ahorita que nos permita encender la camioneta, vámonos en la parte de atrás para que ustedes lo puedan ver. Vean ustedes, un espacio bastante, bastante bueno, a pesar de ser una camioneta compacta, es un espacio muy, muy bueno en la parte trasera, con una cajuela muy amplia, ahorita también la vamos a ver. Esta camioneta, vamos a ver la parte trasera. Aquí vean ustedes, un muy buen espacio de carga. A mí se me hace bastante sano y muy bueno. Aquí trae estos compartimientos en esta parte, que en detalle bonito. A mí me gusta cómo viene ahí la parte del Jeep. Pues tiene todos los emblemas de la parrillita de Jeep, muy clásicos de la marca, que le hacen dar pues otro aspecto al vehículo. También otra ventaja que tiene la cajuela es que los asientos se pueden abatir en un tercio y dos tercios para obtener mayor espacio de carga. Esta tapa sombrerera que tiene, la verdad, es muy útil, porque así cuando uno trae mandado o alguna cosa que no queremos que se vea, para aquellos que son los amigos del ajeno, no nos den un cristalazo. Y vean ustedes nuevamente el emblema de la parrilla de Jeep aquí en la tapa interior del maletero. Aquí lo tiene esta camioneta, como que refuerzan la imagen de la marca. Esto es algo muy bueno y que además en lo personal bastante bonito. Aquí vemos, pues bueno, el emblema de Latitude, y pues ya nada más nos falta ver lo del kilometraje, que Lalo nos hizo favor de ya encender el automóvil. Ahí se puede apreciar, son 58.070 kilómetros. Ahí está el kilometraje del vehículo. Ya ahorita nada más nos resta movernos en la camioneta para que ustedes vean cómo funciona. Ahorita también el motor lo vamos a mostrar de la camioneta. Lalo nos va a apoyar a abrir el cofre para que ustedes lo puedan apreciar, que es el motor de 4 cilindros 2.4 multi-air, que es lo que les comentaba. Vean ustedes el motor 2.4 multi-air, que ya es de colaboración Fiat Chrysler, para que ustedes lo revisen. Ahí se alcanza a ver la computadora, muy limpio. Un vehículo que ha sido bien tratado, bien cuidado, servicios todos de agencia. Todos sus pagos al corriente, sus dos llaves. Ahí está el funcionamiento, el motor 2.4 multi-air de colaboración Fiat Chrysler, obviamente montado y adaptado a la plataforma de Jeep. Sus luces diurnas, que ahí se alcanzan a apreciar. Y pues bueno, aquí ya nada más nos resta irnos a la prueba de manejo. Muy bien, ya nos vamos a la prueba de manejo. Después de haberla observado en movimiento esta camioneta, nos vamos con el buen Lalo. Lalo, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Bien, bien, gracias, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes, Lalo. Aquí, pues bueno, listos para la prueba de manejo, con todas las asistencias que bueno, ya se mencionaron, para el manejo, para la admisión de combustible. Y bueno, vamos, esto es en relación a tener un buen consumo, que no consuma más de lo que uno le exige. Exacto. Yo creo que es una muy buena colaboración. Te soy honesto, a mí Fiat, en lo personal, he tenido varios vehículos de la marca y he tenido muy buena experiencia. Se me hacen autos muy bien balanceados, sobre todo en cuanto al consumo de combustible, se me hace bastante razonado. La parte de los europeos siempre piensa mucho en esta cuestión del ahorro de combustible, la parte ecológica, y que se haya mezclado con Chrysler en la parte de Jeep para hacer un vehículo compacto, un SUV, como fue el caso de esta Compass, que ya es una nueva generación, creo que está muy bien logrado. La insonorización se me hace correcta. Obviamente hay que entender que es un vehículo más alto, que no es como un automóvil, pero tienes muchas ventajas en este automóvil. La potencia creo que está bastante bien, el motor 4 cilindros muy bien balanceado, y sobre todo con todo el equipamiento que ofrece Jeep, que en este caso, pues la verdad, se combina muy bien con un motor muy bien balanceado.
Vean ustedes los interiores, el autorradio, aquí viene todo para el multimedia, para el teléfono, viene aquí también su brújula, algunas comandos que uno puede hacer, aquí la temperatura exterior, el reloj, en fin, creo que está muy bien lograda. Estos filos cromados que tiene aquí, creo que se me hacen detalles muy exclusivos de la marca Chrysler, que siempre le da, que digo, que es Jeep, pero bueno, acordemos que es por parte de la comanda de Chrysler. Toda esta parte, muy bien logrado todo y con muy buenos acabados. Los asientos súper cómodos, vean ustedes, el espacio trasero se me hizo muy bueno. La luz de los espejos, tanto para el conductor como para el copiloto, se me hacen muy buenos. Vean ustedes aquí estos portadocumentos, se me hicieron increíbles, sus luces interiores. Y el aire acondicionado, créanme que ahorita no lo tenemos a más de la segunda velocidad y enfría perfectamente bien. ¿Tú cómo lo sientes, Lalo? El aire perfecto, la camioneta muy bien y me gusta la tecnología hecha en una SUV Jeep, que es una marca robusta y bueno, es una garantía siendo esta marca. El diseño ya exterior es muy atractivo, a diferencia de los modelos anteriores. Además se parece mucho, el diseño yo lo veo muy parecido a las Jeep Grand Cherokee. Yo creo que es una mini Grand Cherokee, obviamente a sus prestaciones, pero creo que está bastante bien, muy parecido, y es lo que queremos, ¿no? Una camioneta robusta, sí, con buenas prestaciones, pero sin tener grandes consumos, que creo que esta camioneta lo logra perfectamente bien. Esto que les comento de robusto, hasta en el volante se ve, es mucho más grueso que en otros vehículos. Sí, 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 sí. Tiene muy buena sensación de manejo este vehículo. Miren, ahorita Lalo cayó en un bache, no sé si fue por distracción o porque quería probar la suspensión para que vieran que todo está muy bien insonorizado y que tiene muy buena suspensión. ¿Y qué tal la respuesta? ¿Cómo la sientes, Lalo? No, pues perfecta. Perfecta, el frenado también exacto, digo, trae, como ya se mencionó, discos ventilados en la parte delantera, sólidos atrás. La respuesta muy bien, los frenos tienen control de presión, tienen control de tracción también, de tracción, tienen el ABS, una camioneta muy segura. Sí, sí, sí. Y sí, bueno, ya me la imagino en autopista, de ser una belleza. Sí. Por la transmisión que tiene con 6 velocidades. Uf, no, bastante bien. Y digo, y eso nos ayuda también a gastar menos gasolina o consumir menos gasolina el vehículo. Hablando de eso, pues aquí tenemos el autostop, que también está en este vehículo. Sí, es otro elemento que nos ayuda a economizar combustible. Sí. Pues muy bien, amigos, este vehículo ya está disponible en nuestras instalaciones. Pueden venir, probarlo, verlo y llevárselo para que lo disfruten. Ventajas, es un vehículo de un solo propietario, este automóvil. Es un vehículo que tiene todos los servicios en agencia, en tiempo y forma, trae todas sus tenencias pagadas, verificación ya tiene la del segundo semestre, la 0 del 2024. Es un vehículo listo para disfrutar sin ningún problema. Cuenta también con dictamen legal que nosotros hacemos con una compañía que se dedica a revisar que todos los vehículos y su documentación sea 100% legítima y legal. Entonces pueden tener toda esa certeza. Y pues los esperamos, amigos, ya saben, redes sociales, estamos en Facebook como Autoconcepto, estamos también en Instagram y este canal como Autoconcepto Used Cars. También tenemos los teléfonos de oficina 55 15 43 56 13. Tenemos también los números móviles, el 56 11 25 8182. Tenemos también el otro móvil 55 25 88 33 30. Y también está nuestro correo electrónico, que es autoconceptoinfo@gmail.com, donde con mucho gusto los atendemos por cualquier vía. Precio de esta unidad en la descripción de este video, con mucho gusto lo pueden ver. Y estamos a sus órdenes para cualquier duda, ya sea para esta unidad o cualquiera otra de las unidades que tenemos en venta. Un gusto saludarles, amigos. Saludos.